Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Fabián, estás todavía en una clase que no te corresponde, hijo. Estamos en cuarto grado. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Profesor, en eso yo todavía no pegué mi esa hoja de segundo y cuarto y me hago así. No le he pegado, dejo una hoja, ¿no? Claro, tienes que dejar el espacio correspondiente para pegar la carátula y el temario siempre. Bien, chicos. Profesor, un ratito, me confundí. ¿Qué pasó? Lo pegué mal. Tranquila, no lo tienes que pegar ahorita. Tranquila, tranquila. Puedes dejarlo y puedes pegarlo después con toda tranquilidad. No tienen que hacer las cosas apurado. No, lo voy a sacar para luego no olvidarme. Claro, claro, no hay problema, mamá. No hay problema. No tienes que, porque tienes que pegarlo. No, el profesor, no, no, tranquila. Luego, ahora que me mandes la evidencia del cuaderno, ya me mandas con la foto de la carátula más, ¿ya? No hay problema. A ver, chicos. Entonces, hoy nos corresponde, ya me imagino que han colocado la,
la fecha del día de hoy, martes 19 de octubre del 2021, ¿no? En su cuadernito, por eso ahí está el avatar del profesor Waldo en la pantalla, ¿no? Dice, bienvenidos a la clase de álgebra, igualito, ¿no? Así flaquito, ahí estoy, con su lente. Bien, chicos. Entonces, como les decía, hoy nos toca el curso de álgebra. La fecha del día de hoy es martes 19 de octubre del 2021. Coloquen la fecha, por favor. Y el título, que es ecuaciones de primer grado 2, ¿verdad? Eso es el tema. Vamos a colocar entonces por acá el título. Ecuaciones de primer grado. Dos, porque el uno ya lo hemos hecho como último tema del tercer bimestre. ¿Ok? Ya está. Ese es el tema del día de hoy. Y para el tema del día de hoy, chicos, que me escuchan a nivel mundial, porque nos están escuchando en Australia, ¿no es cierto, mía? En Australia nos escuchan. En Corea, en China, en Singapur. Listo. A ver, chicos. Entonces, miren. Muy importante lo que vamos a ver acá. Recuerden lo siguiente. Ustedes ya saben cómo resolver ecuaciones, ¿no? ¿Y cómo resolvemos las ecuaciones? Tú tienes en una ecuación dos miembros. Recordando rápidamente. Una ecuación se forma básicamente por dos partes. Una primera parte que es llamada primer miembro y una segunda parte que es llamada segundo miembro. ¿Correcto? Estas dos partes, primer y segundo miembro, están separadas por el signo de igualdad. ¿Correcto? Primer miembro a la izquierda del signo de igualdad, segundo miembro a la derecha del signo de igualdad. ¿Qué vas a encontrar en una ecuación de primer grado? Vas a encontrar variables, ¿no? Vas a encontrar números enteros. ¿Correcto? Primer miembro a la izquierda del signo de igualdad, segundo miembro a la derecha del signo de igualdad. Y este es un modelo de ecuación, ¿no es cierto? ¿Y de qué se trata resolver una ecuación? Se trata de hallar el valor de la incógnita, el valor de esta variable, de esta letra, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle acá esto. Mira, así le vamos a poner. ¿Dónde X es la variable letra o incógnita? Precisamente
es esta incógnita la que debemos descubrir qué valor tiene. ¿Ok? Para comenzar a resolver ecuaciones de primer grado, ¿qué es lo que deberíamos saber, aparte de esto, de los términos, de los elementos, de por qué X es llamada incógnita, etcétera? Lo que tenemos que saber es la regla de signos, ¿no? ¿Cierto? Signos iguales, ¿sí? Suma. Se suma. Sebastián, hijo, desde ayer no te escucho. Veo que quieres comunicarte, pero no te escucho. No sé por qué. Antes te conectabas con dos dispositivos. De repente es eso. Porque no te logro escuchar, hijo. Sé que quieres hablar, pero no te escucho. A ver, entonces. Es cierto. Signos iguales se suman. Recuerda, eso tienes que recordar, ¿ya? Vamos a poner así. Recuerda eso, ¿ya? Recuerda que signos iguales se suman. ¿Correcto? Y mantienen el mismo, y se mantiene el mismo signo. Así como signos iguales se suman y mantenemos el mismo signo, signos diferentes ya no se suman. ¿Qué sucede? Se resta. Y se anota el signo del número mayor. ¿Ok? Bien. Profesor, ¿qué más? ¿Qué más debo saber para tener las cosas claras al trabajar ecuaciones? Ah, también debes recordar la regla de signos para las reglas de signos para la multiplicación y división. Sobre todo para la división. Reglas de signos para la multiplicación y muy importante, ¿ya? Entonces vamos a tener así, ¿no? Tenemos más que va a multiplicar a más. Esto nos va a dar más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Esto es para la multiplicación. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Y menos por más, menos. Esto es para la multiplicación. Para la división, es exactamente lo mismo. Más entre más es más. Más entre menos es menos. Menos entre más es menos. Y menos entre menos es más. Mira que es igual. Más por más, más. Más entre más, más. Más por menos, menos. Más entre menos, menos. Menos por más, menos. Menos entre más, menos. Menos por menos, más. Menos entre menos, más.
Entonces, si tú te sabes la tabla de signos para la multiplicación, entonces ya conoces la tabla de signos para la división. De eso se trata. Teniendo claro esto, chicos, tú puedes hacer cualquier ecuación que te pongan. Puede venir Albert Einstein y ponerte una ecuación del tamaño de mi cuerpo y lo vas a resolver. Te lo prometo. Anoten, por favor. Yo voy a igual a mandar esta imagen al grupo de WhatsApp, ¿ya? Recuerden, todo eso va al cuaderno. Les voy a dar unos minutitos. Si no terminan de copiar, no hay problema, chicos. Como tienen en el grupo, después lo pueden terminar de copiar. Les voy a dar unos minutos prudenciales para que puedan copiar, ¿ya? Pero si después que pasó el tiempo todavía no acaban, no se preocupen. Terminan la clase y pueden copiarlo con toda la tranquilidad del mundo, ¿ya? Porque tenemos que resolver problemas también. Pero no te dice el recuerdo y signos iguales que suman igual que... ¿Acá? Se suman y después dicen... Ay, se mantiene el mismo signo. Gracias. Ah, es que la luz del aro tapa, ¿no? Poco a poco vamos mejorando la iluminación. Ya me compré mi arito. La próxima semana, ojalá Dios mediante, me compro una cámara mejor. Y así pueda ver clarito, clarito.
Bien, chicos. Vamos a continuar entonces. Y van a, por favor, a abrir sus libros en la página número 70. Página 70 del libro de álgebra. ¿Okay? La foto de la pizarra ya la tienen en el grupo de WhatsApp. Pueden terminar de copiar una vez terminada la clase, ¿verdad? Profesor, ¿en antes qué dijo? La foto, la imagen de la pizarra la tienen en el grupo de WhatsApp y luego que termina la clase pueden terminar de copiarlo. Profesor, ya estoy en la página. Ah, ok, profesor, eso ya lo sé. Ya solamente escuché algo, que abramos nuestro libro. Ah, sí, que abran su libro en la página número 70. Página 70, último tema del libro. Hoy acabamos el libro de álgebra también, ¿ya? El de aritmética lo hemos acabado el bimestre pasado. Ya completamente terminado. Hoy vamos a terminar el de álgebra. Mía, hay que ponernos al día de la clase de ayer, hija, ¿ya? De aritmética. Lo hicimos en el cuaderno, hemos trabajado problemas. Yo sí estoy al día con el ayer. ¿Seguro? Ya, mamá. Pero tienes que enviarme la evidencia entonces, ¿ya? Lo que te has puesto al día de ayer, mándame la foto de lo que has escrito en el cuaderno. ¿Ya? ¿Qué día de álgebra pasado es el que hicimos? No, de ayer, de aritmética. Ya, eso tienes que mandarme la foto. Todos los días que terminamos la clase, como no hay tarea, el mismo día me mandan la evidencia, ¿ya? Si me mandan el mismo día, tiene una nota. Si me mandan al día siguiente, ya tienen una nota también, pero va a ser menor. Pasa otro día más, menos nota, otro día más, menos nota, otro día más, menos nota. La otra semana... ¿Profesor, menos nota de qué? El otro mes, menos nota. El otro año, ya no te pongo nota. Entonces, eso es, ¿ya? O sea, va bajando tu puntaje de evidencia, ¿no es cierto? Si tenías 18, en el segundo día vas a tener 6. El tercer día. Y el otro día. Entonces, profesor, y ya es tarea. Si me lo mandas en noviembre, ¿cuánto vas a tener? 7. Si me lo mandas en diciembre, ¿cuánto vas a tener? 1. Si me lo mandas en enero, ¿cuánto vas a tener? Me debes notas, ¿sí? Entonces, mejor lo mando el mismo día. Ahí está. Muy bien, Sebastián. Muy bien. Ya, chicos, entonces... Profesor, la tarea va a ser difícil, profe. No hay tarea, hija, no hay tarea. Recuerda que yo dije ayer... ¿No hay tarea? Yo dije ayer que no... ¿Entonces nota de qué? Nota de la evidencia, de lo que desarrollamos en el cuaderno y en el libro. Nota de cuaderno y libro. Ah, entonces esto de acá lo tengo que enviar. Claro, lo que estamos desarrollando en el cuaderno, te tomas foto y me lo envías. Esa es tu evidencia. Lo que desarrollamos en el libro. Ojo, chicos, cuando yo hablo de desarrollo, es desarrollo. O sea, yo me tomo el trabajo de desarrollar el problema. No que me marques la respuesta solamente. Que desarrolles lo que yo desarrollo. ¿Correcto? Ese es el trabajo. Esa es la evidencia. Si tú me mandes marcadito nada más, bueno, mándamelo. Pero no vas a tener la misma nota. Va a ser mucho menor que aquel que me manda el trabajo que realmente hemos realizado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, comenzamos.
Problema número 2. Recuerden, estamos en la página 70 del libro de álgebra. Problema 2, porque el 1 ya está resuelto, ¿verdad? Listo. Problema número 2, entonces, y ponemos así. Página 70. Problema 2. Y dice el problema 2. 6x menos 2x es igual a ¿cuánto? Es igual a 20. ¿Ok? Eso dice, ¿no es cierto? Ya está. Fíjense bien. Acá son términos semejantes, ¿sí o no? Y como son semejantes, los podemos restar. A 6x le quito 2x, ¿cuánto me queda? Queda 4 veces 6. 6 menos 2, 4. Acompaña la variable. Esto es igual a 20. Este 4 que está multiplicando a la variable o incógnita x pasa a dividir. Como multiplica, pasa a dividir a 20. Y esto finalmente va a ser igual a 5. Ya está. X igual a 5. Resultado del número 2. Ahí nomás vamos a hacer el número 3. ¿Ok? Y nomás rapidito hacemos el número 3 ahí. Y aparece... Profesor, eso lo copié en mi libro, ¿no? Yo lo claro, copié pero... ya. Entonces tenemos el problema número 3 que dice 4X más 5X igual a 81. Aquí, nótese que son términos semejantes, los podemos sumar. 4 más 5, 9, acompaña la variable. Esto es igual a 81. Este 9 que está multiplicando a X, pasa a dividir. 81 entre 9. ¿Y cuánto es eso? 9, pues. 81 entre 9, 9, porque 9 por 9 es 81. Y mi respuesta en el problema 3 es 9. Muy bien. Hacemos entonces el problema 4. Y el problema 4 aparece en este preciso momento en pantalla. Ahí está. Problema 4. Vamos a poner por acá número 4. Y dice 7A más 5A es igual a 48. 7A más 5A se pueden sumar porque son semejantes. 7 más 5 es 12. 12 veces A es igual a 48. Este 12 que está multiplicando a, ¿cómo va a pasar? A dividir. A es igual a 48 entre 12. Todos sabemos la tabla del 12. 48 entre 12 es 4. ¿Por qué? Porque 12 por 4 es 48. Muy bien, el resultado es 4. Allí mismo hacemos el número 5. ¿Será el 5 o será el 6? Creo que es el 6, ¿no? Sí, porque el 5 ya viene resuelto. Profesor, no me deja ver el 4. Ya, número 6. En el número 6 tenemos 12x menos 7x es igual.
igual a menos 30. Ojo, por favor, en este problema que tenemos negativo acá. Primero, son términos semejantes, por eso se pueden restar. 12 menos 7 es 5. Acompaña la variable x. Y eso es igual a menos 30. X va a ser igual a menos 30. Este 5 que está multiplicando pasa a dividir. Y aquí entra la regla de signos, mira. Menos del 30 entre más del 5, cuando un número no tiene signos se sobreentiende que es positivo. Menos entre más, menos. 30 entre 5, 6. Negativo 6. Recuerda que cuando no hay signo, acá es positivo. Por eso, menos entre más, menos. 30 entre 5, 6. Y ahí tenemos el problema 2, 3, 4 y 6. Recuerda que el 1 y el 5 venían resueltos ya. Y esa imagen también está en este momento siendo enviada a través del satélite del colegio a sus WhatsApps. Yo terminé, profesor. Muy bien, Dani. Yo también, profesor. Muy bien, Mía. Recuerden que estamos trabajando nuestro libro, página 70. Página 70, y estamos en el problema 6. ¿Sí, hija, acabaste? No, profesor, pero yo voy a terminar de copiar. Sebastián, pulgar arriba, se acabó. No lo escucho, con el pulgar arriba sé que acabó. Bien, chicos, queda menos de un minuto. Vamos a salir de la reunión y vamos a volver a ingresar para continuar resolviendo los problemas, ¿ya? ¿No?